Hace unos días, López Obrador y su gabinete dieron a conocer que iba a iniciarse la subasta de muebles incautados a narcotraficantes. Bueno, pues hay algunos detalles más sobre estos bienes que ya se empezaron a subastar. Fincas, mansiones y departamentos de lujo. Inicia la subasta de los inmuebles incautados al narco. Está publicado en Infobae. Entre los inmuebles subastados el domingo, o sea, hoy, destaca el departamento donde fue abatido Arturo Beltrán Leiva, el líder del cártel Beltrán Leiva, integrado por sus hermanos, y la finca del suegro de la Barbie, un sicario que purga condena en Estados Unidos. Fincas de varias hectáreas, casas con piscina y túneles de escape y departamentos lujosísimos forman parte de los 27 inmuebles y terrenos incautados al crimen organizado que son subastados este día por el gobierno mexicano. Autoridades esperan obtener 368 millones de pesos, unos 19.3 millones de dólares, que serán destinados a municipios marginados de Guerrero, un estado sumido en la sangrienta lucha que libran bandas del crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió en diciembre con la promesa de reducir la violencia y acabar con la corrupción que agobia al país. Una de sus primeras acciones fue aplicar un plan de austeridad y puso en venta el avión presidencial y una serie de aeronaves y vehículos estatales. Además, inició subastas de bienes incautados a los grandes capos del narcotráfico mexicano. Entre los inmuebles subastados el domingo, destaca el departamento donde fue abatido Arturo Beltrán Leiva, el líder del cártel Beltrán Leiva, integrado por sus hermanos, y la finca del suegro de la Barbie, un sicario que purga condena en Estados Unidos. Entre otras, fueron rematadas una lujosa casa con piscina de Francisco Arellano Félix, del cártel de Tijuana, un conjunto de tres departamentos en Tamaulipas incautados a Mario Ramírez, el X-20, fíjense cuánto tiempo tiene esto, ex líder del cártel del Golfo, y una enorme casa en Morelos de Raúl Flores, el tío, supuesto operador financiero del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que también está detenido, ¿no? Sepan que además de adquirir un bien, van a estar haciendo el bien, es decir, van a estar ayudando a quienes necesitan apoyo por la situación de pobreza y marginación que padecen, dijo López Obrador el viernes al invitar a la subasta. El SAE dijo que en los próximos meses se realizará una nueva subasta de bienes incautados a criminales, se pondrán a la venta joyas y los recursos obtenidos serán destinados a combatir adicciones. A finales de mayo se realizó la primera subasta con la venta de automóviles decomisados a criminales en Los Pinos, la otrora casa presidencial que López Obrador dijo que no habitaría y convirtió en un centro cultural. A pesar de la pompa, aquella subasta solo logró 1.5 millones de dólares. Y viene aquí un poco más del detalle de la casa, que imágenes de las propiedades que están siendo subastadas. Se trata de la primera subasta presencial a martillo exclusivamente de bienes inmuebles transferidos por la Fiscalía General de la República y del Poder. La mansión que era de los Beltrán Leiva se encuentra en la calle Peñas, en la colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, y fue incautada por la PGR. De los 27 inmuebles han sido ofertados 15, pero únicamente se han vendido 6 por un total de 51.270.364 pesos hasta el momento. A lo mejor las logran vender todas. Son pues casas de lujo. Ellos no se andaban con miserias, ¿no? 27 propiedades de los cárteles de Tijuana, del cártel del Golfo, del cártel Beltrán Leiva, entre otros, que están siendo rematadas por la Secretaría de Hacienda. Bien, ojalá el dinero no se quede a la mitad como suele suceder.